siento. Oh, yo sé, Señor, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Adoramos, Señor. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Tome su lugar esta mañana. Gracias a Dios. Hola, buenos días. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Les damos la bienvenida el día de hoy. Después de este festejo que tuvimos el jueves, ¿cómo se la pasaron? ¿Bien? Yo creo que hay muchas cosas que agradecer, demasiadas todo el año, ¿verdad? Este es solo un día festivo el jueves, pero yo creo que debemos de ser agradecidos todos los días. Pero disfrutamos mucho todos y bueno, nos llegó nieve de más, ¿verdad? Estos días, entonces también hay que dar gracias por eso, ¿no? Vamos a empezar con los anuncios el día de hoy. Bueno, ¿vas a darle la bienvenida? Bueno, Lidia anda un poquito emocionada porque le tocó ya el micrófono y va a hablar más, pero lleva un tiempo. Muy bien, como iglesia nos gustaría saber quién nos acompaña hoy por segunda vez o tercera, que levanten su mano. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y por primera vez, que levante su mano, ¿quién nos acompaña por primera vez? Vamos a darles un fuerte aplauso. Sean todos bienvenidos. Al final del servicio pueden buscarnos en el lobby y tenemos un pequeño presente para ustedes. Ahora sí es tu turno. Ahora sí, damos inicio a los anuncios. Bueno, tenemos consejería familiar, individual, jóvenes y parejas. Es servicio gratuito, de verdad, cualquier cosa que necesiten, nuestros pastores están a sus órdenes. Aquí en su boletín siempre viene todo en la parte de atrás, todos los anuncios para que estén al pendiente. Correcto. Vienen los números telefónicos de ellos donde pueden agendar una cita personalmente con ellos y directamente si así lo desean. Muy bien, el siguiente anuncio es para los varones. Varones, ya llegó el frío y los veo, mira, así como está Freud de brazos cruzados, así Dios no nos quiere. Los estamos invitados para el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Vamos a tener nuestra reunión de varones. Están todos invitados, hagan su tiempito, son nada más como una hora, hora y media que estamos aquí reunidos. Es de mucha bendición. Esperamos verlos por acá, realmente es un tiempo bueno. ¿Alguien recuerda la serie que tenemos aquí que se llamaba Contra la Corriente? A cada momento hacemos este recordatorio. Contra la corriente es eso, es dejar de hacer lo que estamos haciendo todos los días y dedicarle un pequeño tiempo a Dios. Es donde recibimos la bendición y podemos compartir con los demás. Entonces el próximo sábado a las 5 todos están invitados aquí mismo en la iglesia, por favor. Y bueno, también las mujeres tenemos nuestra reunión el próximo sábado 14 de diciembre a las 9:30.
Y al igual que los hombres, bueno, yo siempre les digo a las mujeres que se den el tiempo de venir, de verdad, es un día al mes, es un día muy enriquecedor. O sea, parece que ya sabemos muchas cosas los que tenemos mucho tiempo en la palabra, pero créanme que ese día es de mucha bendición y aprendemos cosas nuevas y necesitamos este tiempo para nosotros siempre. Entonces, las invito, no falten, nuestra pastora siempre prepara los temas muy, muy interesantes y bueno, queremos ver cada día más mujeres porque todas necesitamos esa bendición de venir y aprender un día, dejar los niños en casa y que los esposos los cuiden y bueno, las invitamos. Amén, están todas invitadas. Muy bien, el siguiente anuncio es para el día 28 de diciembre. De 7 de la mañana a 9 vamos a tener un ayuno y meditación. Ese ayuno nos lo está dando nuestro pastor. También es de mucha bendición, es de mucho crecimiento. Crean, todo momento está uno aprendiendo. Entonces, como dice Nidia, a veces sentimos que no la sabemos todas y no es cierto. Hay que menguar para que Dios crezca. Entonces, es un momento donde uno puede estar recibiendo también. Próximo sábado 28 de diciembre de 7 a 9 aquí mismo en iglesia, es sábado, para que lo pongan en su agenda por favor. Y bueno, ya se acerca nuestro concierto de Navidad, ya lo estamos preparando desde hace varias semanas y estamos muy emocionados todos los de la alabanza, ¿verdad? Preparándolo. Y bueno, es el sábado 21 de diciembre va a ser a las 7. El pastor la semana pasada les habló de unos boletos, ¿quién se acuerda, no? Que vamos a sí, aquí lo tengo. Bueno, son unos boletos que pensábamos que iban a ser en físico, pero ustedes van a tener que entrar a la página de la iglesia, a SMCC Internacional, Iglesia Internacional. Y bueno, es muy fácil porque solo te metes a la plataforma de la iglesia y aquí viene el mismo boletito que les dimos ahorita a la entrada. Todos lo tienen, véanlo, ahí lo tienen en sus boletines. Ese es como un ejemplo, pero tienen que entrar a la página. Poner clic en ver boletos y aquí ponen los boletos que van a necesitar. El pastor les dijo la semana pasada que es muy importante que lo hagan ya, inviten personas y demás y ahí pongan el número de boletos que necesitan, es muy importante para saber con cuántos contamos. Entonces los invitamos porque no nada más nosotros vamos a tener un número especial, el concierto, sino que también los niños y los jóvenes tienen números especiales que van a estar muy lindos. Entonces no falten, inviten a sus amigos, a sus familiares, si ya llegaron a visitarlos, va a estar muy lindo. Es de mucha bendición, inviten a los que estén alrededor, en verdad es un buen tiempo donde podemos nosotros compartir de todo el amor que nos ha dado Dios en el año, y no nomás en el año, durante años atrás, y es un buen tiempo donde podemos compartir en familia. Entonces, si tienen duda, pueden preguntarle a Nidia o a los pastores y les van a informar cómo hacer el registro ahí por internet. Muy bien, el siguiente anuncio, y casi terminamos porque los veo ya están desesperados por escuchar esta hermosa alabanza. Tenemos el próximo jueves, se abrió un segundo curso, por decirlo así, de cómo entender la Biblia. Si están interesados, todavía hay registros. El del viernes, estamos iniciando el viernes, ya está full, gracias a Dios, ya van en la tercera clase. Ahorita estamos ya arrancando con el segundo curso. Es el día jueves de 7 a más o menos a 8 y media. Si gustan, pueden inscribirse al final con el pastor o con unos servidores. Vamos a estar ahí en el lobby. Y sean todos bienvenidos. Y queremos que ya despierten, muchachos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a seguirle dando gracias a Dios. Gracias por su tiempo. Dios les bendice. Gracias. Gracias. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel, hermanos? ¿Ha sido fiel en su vida? Dios, amén. Hasta ahorita Él ha sido fiel, por eso lo adoramos y lo exaltamos esta mañana. Sea el nombre de Jehová. Vamos aquí sus palmas. Con sus palmas. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Grande de toda generación, de generación a generación te adoramos.
soy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel, Padre. Por eso lo adoramos. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno con nosotros. Salga esta mañana a su lugar y salude a una persona en el nombre de Jesús. Andrés. Andrés.
Andrés. Andrés. Cante conmigo esta canción. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por pagar. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Y gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Hoy, como tú, como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Diga Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú, como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que
tu luz brille en mí. Oh, solo a ti, solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Dios eterno, que tu luz brille en mí. Oh, que tu luz, Señor, que tu luz brille en mí. Que tu luz, que tu luz brille en mí. Ahí donde está sentado, levanta sus manos. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, vengo delante de tu presencia, Padre Santo. Que esa luz que llegó a mi corazón, que yo la muestre, Señor, en cada día de mi existencia, Señor. Que yo pueda reflejar esa luz que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, a mi vida, para que otros sean impactados en este mundo y conozcan la verdad del poder de este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, que nos ha cambiado, nos ha transformado. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre Santo. Presentamos, Señor, este deseo, Señor, en tu corazón, de que esa luz, Señor, que vino a mi vida un día, que sea reflejada, Padre Santo, en mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por su Espíritu Santo, que mora en nosotros cada día, Señor. Ayúdenos, Jehová. Ayúdenos, Señor, cada día a serle fiel, como usted es fiel con nosotros. En el nombre de Jesús, precioso nombre de Jesús, pedimos estas cosas. Gracias, Señor. Amén.